Durante una noche de lluvia y luna llena, nacieron dos niños y dos niñas, a quienes la vida les tenía una misión muy especial. Como es tradición, sus padres sembraron en la tierra el cordón que los unió a sus madres y que ahora los unirá a la Gran Madre. Estos niños y niñas son un grupo de amigos muy unidos. La gente los conoce como los Piakwesh, que significa hermanos. Ellos estudian, corren, cantan y juegan a la pelota juntos. Sus padres, los mayores y las autoridades tradicionales les inculcan los saberes, valores y el significado de ser un Nasa. A medida que los niños y niñas crecen, van aprendiendo los saberes culturales. Ellas aprenden a tejer mochilas y chumbes entrelazando sus pensamientos y deseos con los hilos de colores. Y ellos aprenden a tejer la tierra, deshiervar la huerta, reconocer y clasificar las plantas. Una tarde, los Piakwesh se encontraban jugando y de repente vieron a un grupo de hombres vestidos con los colores del monte que se acercaba a gran velocidad. Se movían como si fueran un gran Eshkan, un cien pies. Con cada paso de sus pesadas botas, hacían temblar la tierra. Ellos sintieron desconfianza, temor y un mal presentimiento. Por donde pasaban, el Eshkan perturbaba la armonía y el equilibrio del pueblo Nasa. Ellos venían a cambiar sus costumbres, a engañar a la gente y a destruir su cultura. Los Piakwesh dejaron de jugar libremente por el territorio. En las noches se escuchaban estallidos, gritos y llantos. El conocimiento ancestral se fue desdibujando, ya que se debilitó el diálogo familiar en la tulpa. Los hombres armados no permitían las mingas, que son las reuniones en las que todos los miembros de la comunidad colaboran para mejorar algo. Tampoco permitían que se les enseñara a los jóvenes responsabilidades, a tener liderazgo. Por el contrario, con promesas de dinero y lujos, intentaron convencerlos de que sumaran sus piernas al poderoso cien pies. Una mañana, la escuela de los Piakwesh fue atacada por los hombres armados. Todos tuvieron que salir corriendo lo más rápido que pudieron. Se sentían tristes y asustados. Pero esa noche, algo mágico sucedió. En los sueños de los Piakwesh se dibujó la imagen de una niña y su tautel, o telar de chumbe. Ella era nada más y nada menos que Kiwewesh. A la mañana siguiente, los Piakwesh se levantaron con un buen presentimiento. Se encontraron para jugar en el río. Uno de ellos, muy emocionado, contó su sueño. Los demás, asombrados, respondieron: ¡también soñamos lo mismo! Se propusieron buscar por los alrededores a Kiwewesh. Y en un claro del bosque, se encontraron a la niña con su telar. Ella los recibió sonriente y les dijo: ¡los estaba esperando, niños Ushuehipsa! Niños que piensan con el corazoncito. Solo ustedes pueden escuchar mi llamado. Sé que están afligidos como yo por lo que está viviendo nuestro pueblo Nasa. Por eso los invité. Los llevaré a la laguna de mis padres. Ellos tienen regalos y sabios consejos para ustedes. Kiwewesh llevó a los niños al interior de la laguna. Después de un bello recibimiento, fueron invitados a una deliciosa cena donde Lekte, un hombre con muchos años que guarda entre las arrugas de sus labios la sabiduría del trueno y el mundo, habló, les dijo a los invitados: ¡bienvenidos! ¡Sigan! Los estaba esperando. De hace mucho tiempo los estaba esperando. Les voy a dar 5 herramientas muy importantes para que juntos recuperen la armonía y la autonomía del pueblo Nasa. La primera es la vara de mando Buxbe. ¡Wow! Ochonta de oro. Les brindará fuerza a los líderes de la comunidad para que encuentren el camino que guiará al pueblo lejos de la violencia. La segunda es Am, o Macana. Con ella, hombres y mujeres se pondrán de acuerdo para trabajar y luchar unidos contra los invasores. La tercera es Isut, o la Onda. Ella les ayudará a poner fin a los conflictos por el territorio. La cuarta es Uka,
uca o vara de mando. Con ella los conflictos y enfermedades abandonarán a los seres Nasa. Y por último, la vara de mando de Chonta, usada por los antiguos Kawesh o cabildos, que representan las leyes escritas gracias a las cuales podrán defender su territorio. La reconocerán y la recordarán por las cintas de colores que la adornan. Electe entregó las varas a los niños Piakwesh y antes de despedirlos les dijo: nietos míos, estas son las herramientas que hoy les doy. Haz un consejo. Un consejo que me dieron a mí y que es sabio. Permanezcan unidos e intenten unir a sus hermanos y a sus padres, porque ellos a su vez unirán a sus vecinos, estos a los suyos y a otros amigos. Y así, así toda la comunidad conformará la invencible Minga. Solo la invencible Minga podrá aliviar y preservar el corazón de la Yatualá, la gran casa. Los Piakwesh corrieron a sus casas con los corazones fortalecidos y llenos de esperanza. Cada uno le contó a sus familias lo que había sucedido y estos oyeron atentamente la fabulosa historia. Cuando sus padres y madres escucharon la historia, oyeron de nuevo los nombres de los sabios y vieron las varas de mando. Algo dentro de sus corazones se encendió, porque recordaron cómo es que los Nasa han vivido y resistido a toda clase de violencia. Siempre fue y será gracias a la unión y a la fuerza de su gente. Solo entonces el pueblo Nasa recuperó su poder y se organizó para defender su territorio de los armados. Trabajaron juntos, con mucho empeño, para recuperar todo lo que habían perdido, invitando a sus hijos y nietos a este trabajo para así devolverle la alegría a sus corazones. Hoy los Nasa nos enseñan que la unión preserva la armonía.